En la Sierra de las Nieves encontraremos paisajes repletos de gran belleza, con infinidad de tonalidades, donde se combinan los verdes intensos con los grises de las rocas calizas. Todo el conjunto embeleza los sentidos. Rincones emblemáticos de nuestra sierra, orgullo de nuestros pueblos y admiración de los que nos visitan. Ladera abajo, nos encontramos con un tupido bosque de castaños, que se cubren con su particular traje de gala con una rica y variada gama de matices amarillos, rojizos y verdes transparentes. Todo es iluminado por los rayos de un sol cálido y suave, propio del momento. Nuestro paso a través de un suelo tapizado de hojarasca ocasiona en nuestro interior un mundo de sensaciones que acaricia nuestros sentidos. Paisajes con encanto, como los de Junquera, con calles estrechas con casas encaladas de un blanco impoluto, fachadas que al mediodía reflejan una luz cegadora, alternando con sombras impregnadas de una variada gama de matices azulados. No podemos dejar de mencionar la Casa Museo de Francisco Sola, que fue inaugurada un 28 de febrero de 2011. Entre lo expuesto se encuentra la obra pictórica de Sola, en la que consta de una variada colección de su pintura. Tenemos ante nosotros un autorretrato del pintor Francisco Sola, el último Sola que habitó en la casa. La pintura de Paco Sola se puede decir que una pintura romántica, misteriosa, algo bucólica, triste. ¿Por qué? Porque utilizaba una gama de colores oscuros, como son los ocres, los tierras tostadas, los verdes vejiga y los azules prusia. Aquí ha empleado lo que se llama en la pintura la perspectiva aérea, que consiste en dar unas tonalidades más oscuras en la parte alta del cuadro al que lo ve, y conforme va bajando al horizonte la va aclarando. ¿Para qué? Para darle profundidad al cuadro. Este cuadro, como todos los cuadros de los pintores, con el paso del tiempo, el barniz se deteriora y tiene unos tonos amarillentos. Habría que limpiarlos. Cuando he dicho de que la pintura de Paco Sala es triste, melancólica, no va con su carácter. Su carácter era todo lo contrario, un carácter alegre, y además, como mucha gente conoce, pues era una gran persona, con categoría, esa categoría que tienen las personas naturales que la traen cuando nace. No podemos dejar en el olvido aquellos alambiques que con su intenso aroma matalahúva y aguardiente inundan el entorno, y donde expertos alambiqueros supieron trabajar con mimo aquel exquisito licor que dio tanta fama a nuestra tierra. Existieron en Junquera innumerables alambiques. Uno de los más afamados fue el de Francisco Toledo, en calle Agua. El entorno geográfico de Junquera está repleto de bancales con árboles regados por intrincadas acequias con su caudal de aguas cristalinas que nos dejaron como herencia los árabes. Olivos, almendros y viñas. Todo esto forman parte de una tierra de esfuerzo y trabajo duro, como han sabido llevar los yunqueranos a lo largo del tiempo, y que a causa de la poca productividad de esas tierras tuvieron que abandonar lo que más duele: su familia, su casa, sus raíces, su patria chica. Paisajes humanos, paisajes de sentimientos. Llanos inmensos que en la lejanía del horizonte parecía fundirse con el cielo. En el tiempo de ciega, en la campilla jerezana, marchaban desde Junquera andando hasta la localidad de Pizarra, tardando unas 5 horas para coger el tren con destino a Bobadilla, Utrera y Jerez de la Frontera.
El trabajo era durísimo, de sol a sol, sin una sombra que los pudiera cobijar. Estos hombres, quemados por el fuerte sol del verano, dormían al raso, a cierta distancia del tajo de trabajo. Después de una larga y dura emigración de los trabajadores yunqueranos en las campiñas jerezanas, tuvieron que vivir otra más lejana e incierta, la emigración al extranjero. Mientras, sus valientes y abnegadas esposas e hijos luchaban día a día en un pueblo blanco y lejano, con dificultades y sacrificio. Con paciencia esperan con los brazos abiertos la llegada de sus maridos. Con esta emigración, en unos años comenzó a mejorar la situación económica de Yunquera. Se arreglaron viviendas y las pequeñas propiedades agrícolas. Son innumerables las anécdotas y el sufrimiento en aquellos primeros años de emigración. Primero, sin saber el idioma, y luego, los abusos cometidos contra los trabajadores yunqueranos. Yunquera tiene algo en demasía, y son sus gentes, sus trabajadores, sus emigrantes. Por lo tanto, este documental queremos dedicárselo a la memoria de estas personas, a los emigrantes de saco y maleta, de esperanzas en tierras lejanas, de sacrificio, de vidas rotas de dolor al tener que dejar su tierra y sus seres queridos.